llevado una pasada no tan grata. De todos modos, los inscritos han respondido a la convocatoria. Sí, la verdad que sí, a pesar del agua nieve, de la lluvia y de este día hoy frío, este 28 de septiembre frío que nos ha tocado. Hoy hemos realizado la visita de obra, tal cual lo previsto, lo que sí la hemos hecho más acotada, la hemos hecho más corta, por una cuestión de seguridad para los adjudicatarios, ya que el terreno, bueno, al haber llovido y al haber estado muy, con este clima, la verdad que preferimos acotarla, así que hemos hecho un recorrido general, todos juntos, se les ha brindado una charla explicativa a aquellos que han sido preadjudicados en la última licitación de las 500 viviendas, han podido también constatar y ver cómo se están construyendo las demás viviendas, las 650 que se están construyendo aquí, que ya se están, hay algunas que tienen un grado de avance muy importante, hay otras que también, a lo que fue la última visita, la verdad que el preadjudicado ha notado y se ha manifestado hoy favorablemente, diciendo: pucha, yo vine el mes pasado y ahora me encuentro con esto, muy contentos. También se les habló de las futuras ampliaciones, se les habló de cómo se ha experimentado con los demás perjudicatarios en otros lugares de la ciudad, como por ejemplo en el barrio que se entregó de las 500 viviendas en la zona del aeropuerto, cómo funcionan las asociaciones, porque bueno, ya estamos, hay casas, como dije hace un momento, que están muy avanzadas, entonces ya el vecino tiene que comenzar a pensar, digamos, en su nuevo lugar de vida, y por supuesto ya habiendo materializado el sueño de la vivienda digna. Así que bueno, nosotros nos hicimos presente aquí, han venido, han respondido muchas familias, la verdad no hicimos acreditación por una cuestión de no hacerlos esperar tanto y del frío, pero estimamos que han venido muchas familias, 300, 400 familias han estado aquí hoy recorriendo su vivienda. De todos modos vamos a repetir esta visita de obra, en vez de hacerla de acá a un mes, la vamos a repetir el sábado que viene, en este mismo lugar, a las 15 horas, va a ser una gran visita de obra, y esperemos que el clima nos acompañe, así las 1150 familias pueden converger acá, podemos compartir y estrechar vínculos, y además hacer el recorrido por su vivienda. Va a haber una especie de fiesta entonces el sábado, porque había mencionó algo de unas sorpresas, una sí, banda. Sí, va a ser una gran fiesta, porque en realidad, no es usual que 1150 familias se junten en una gran barriada. Siempre lo hemos hecho de manera paulatina. Primero fueron los 500, luego se sumaron 150 más, ahora se suman 500 más. Pero bueno, el sábado vamos a estar todos juntos, los 1150 familias que van a vivir en este extremo de la ciudad, aquí por ruta 3 y autopista de Serranías Puntana. Así que bueno, la verdad que eso amerita que nos juntemos, amerita que haya algún número musical, que compartamos como hoy algún café, alguna tortita. Así que bueno, la verdad que con gran expectativa, ya tenemos todo listo para hoy, le hemos hecho más acotada, vamos a seguir trabajando para el sábado que viene hacerla bien amplia, y que esperemos que nos acompañe el clima, así es una fiesta. Ministro, por último, muchas familias se sorprendieron gratamente al ratificársele la apertura de la avenida La Finur en una fase futura. Sí, así lo explicaba la arquitecta Cal, la verdad que va a estar todo muy conectado, ya sea por ruta 3 o por avenida La Finur, como decía la arquitecta, así que esto es un barrio que cuenta o va a contar, ya se ven las tapas de cloacas, se ve el zanjeo, se ven los caños, digamos, el vecino puede apreciar de que cuando venga aquí va a contar con los servicios esenciales para poder vivir. Tenemos la luminaria, las cloacas, hemos hablado también, de muchos pasos y muchas cosas que se pueden conseguir aquí en el barrio, desde la formación de asociaciones, a través de Pueblos Puntanos, a través del Ministerio de la Vivienda. Así que bueno, la verdad que muy contento la gente, a pesar del frío, ha venido, ha respondido, ha estado con nosotros con ellos, y ha sido una linda experiencia en donde, a pesar de esta tarde fría, ha sido muy cálida entre vecinos.